Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos. Qué alegría, qué lindo poder reencontrarnos nuevamente en un nuevo programa de Fuerte y Vital. Recién estamos iniciando, así que quédate ahí del otro lado, invita a tu familia para que puedan compartir este programa. Hoy tenemos un programa súper completo. Vamos a estar hablando de temas muy interesantes, por eso quédate ahí. Podés comunicarte con nosotros al 3872-20-3331, es nuestro punto de contacto. También podés seguirnos en nuestro Instagram. Estamos como Fuerte y Vital .tv y también puedes buscarnos en Facebook y en nuestro canal de YouTube, donde vamos subiendo cada uno de nuestros programas. Y hace muy poquito compartíamos una receta de aguas saborizadas, diferentes tipos de aguas saborizadas. Es más, les compartimos muchas ideas de aguas saborizadas y ha tenido mucho éxito. Nos llegaron muchísimos mensajes de estas aguas saborizadas y en más, nos han pedido que estemos realizando más recetas de bebidas saludables. Por eso, en el programa del día de hoy vamos a compartir tres ideas de jugos saludables, jugos muy nutritivos, jugos sanos para que puedas incorporar en tu día a día. Y no quiero dejar de mencionar que las combinaciones de las frutas son muy importantes a la hora de preparar nuestros jugos. ¿Qué fruta podemos combinarla con cuál otra para que realmente obtengamos un jugo delicioso? Por eso, quédate ahí del otro lado porque vamos a compartir esta receta al final de nuestro programa. ¿Por qué? Porque en nuestro primer bloque de Fuerte y Vital vamos a estar hablando de prevención y de salud bucal. Vamos a conocer algunos tips y algunos consejos de cómo cuidar la higiene bucal. Qué importante que es esto para evitar caries y cualquier tipo de enfermedades. Vamos a hablar de cómo tenemos que cepillarnos correctamente los dientes. Sí, escuchaste bien. ¿Cómo tenemos que cepillarnos correctamente los dientes? Y quizás algunos que están del otro lado dicen, pero eso es muy simple, eso ya lo sé. No, 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 no. Atención y ojo con esto, que es muy importante, porque hay muchas personas que no se cepillan los dientes de forma correcta. Hay muchas personas que no le dedican el tiempo que realmente requiere el cepillado. Por eso vamos a tomar contacto con la doctora Valeria Pérez Mastruleri para estar hablando sobre este tema, para evitar, como te decía, caries, mal aliento, para evitar cualquier tipo de enfermedad, porque hay enfermedades que pueden ser graves y hasta irreversibles para nuestra salud. Y aquí me dicen que ya está preparada, está del otro lado la doctora Valeria Pérez Mastruleri. ¿Cómo estás, Vale? Muchas gracias por este tiempo. Y como lo mencionaba recién, hace un momento, queremos hablar de la importancia de la salud bucal, cómo tenemos que cuidar la higiene. Y para comenzar y arrancar, y poder ubicarnos para ver si realmente estamos cuidando la salud bucal, ¿cada cuánto tendríamos que realizar una consulta con el odontólogo? Hola Lore, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, te cuento, es importante hacer las consultas con el odontólogo por lo menos dos veces al año, es decir, cada seis meses, para poder asegurarnos de que tengamos un control y evitar, digamos, de que si llegamos a tener algún tipo de complicación en la boca, alguna caries o cualquier tipo de enfermedad, sea, digamos, tratado a tiempo y evitar que se vuelvan mucho más complejos después del tratamiento que deba realizarse. Y hay en algunos pacientes que a veces, si son pacientes de alto riesgo, o que ya tienen, digamos, problemas o antecedentes previos que son más complejos, lo recomendado sería por lo menos cada tres meses y una vez que ya se le dé el alta al paciente, que lo hagan cada seis meses. Bien, perfecto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias o enfermedades que se pueden producir por una mala higiene bucal? Bueno, las consecuencias que podemos tener por una mala higiene bucal son prácticamente todas las enfermedades que podemos llegar a tener en nuestra boca. Las más comunes son las caries dentales y también el tema de las gingivitis, que son, digamos, el primero o los estadios más tempranos de las enfermedades periodontales. La gingivitis es la inflamación de nuestras encías, que por lo general el paciente, ¿cómo se da cuenta que tiene este problema? Porque las encías, al cepillarse o a veces de solo estar, están de un color rojo, están inflamadas, sangran al contacto, sangran cuando comemos algo, sangran cuando nos cepillamos los dientes. Y las caries, tenemos diferentes estadios. En nuestras caries, digamos, tenemos un estadio más iniciales, donde hay un cambio de color en el esmalte del diente, y eso a medida que va avanzando
se va tornando más de un blanco a un amarillo y después a un marrón, ¿sí? Muchas veces los pacientes tienen caries y no saben que las tienen porque en los estadios más iniciales de las caries no hay dolor ni hay sintomatología. ¿Cuándo una caries ya empieza a doler? Cuando ya es una caries que ya se profundizó, que avanzó en el tiempo. Y ya cuando nos está doliendo es porque ya es una caries bastante grande, que generalmente los pacientes recién se enteran que las tienen, si no están haciendo los controles cada 6 meses, y pueden conllevar a tener que hacerse tratamientos mucho más complejos. Me gustaría preguntarte ahora sobre los cepillos de dientes. Hoy en día en el mercado podemos encontrar una gran variedad de cepillos de dientes, diferentes tipos de precios. ¿Cómo elegir el cepillo de dientes adecuado? Lo importante para elegir el cepillo de dientes es siempre elegir un cepillo de diente, haciéndolo así bien práctico y didáctico. Siempre digo a mis pacientes que es importante elegir cepillos que sean de cabezal pequeño, de cerdas suaves, ¿sí? Cuanto más chiquito el cabezal del cepillo y más sencillo sea, siempre va a ser mejor. Nosotros en la boca tenemos espacios muy chiquititos, que a veces cuando elegimos cepillos muy grandotes, no nos damos cuenta, pero no llegamos a higienizar bien todos esos pequeños espacios que tenemos, sobre todo en las partes más de atrás. Entonces es importante siempre cepillo chico y de cerdas suaves. Y cuanto más sencillo, mejor. Bien, ahora para tener una buena y una correcta higiene bucal, ¿cuántas veces al día tendríamos que lavarnos los dientes? Y otra pregunta muy importante es, ¿durante cuánto tiempo debemos cepillarnos los dientes? El cepillado dental debe hacerse 3 veces al día. Tenemos que hacerlo durante la mañana, cuando nos levantamos, después de almorzar y a la noche. El cepillado más importante siempre es el de la noche. Tenemos que hacerlo por lo menos durar unos 3 minutos a nuestro cepillado. Es importante dedicarle el tiempo necesario para que hagamos una correcta higiene. Si nosotros nos cepillamos rápido, no logramos eliminar por completo la placa bacteriana que se empieza a alojar y formar sobre la superficie dentaria. ¿Y cada cuánto tiempo deberíamos cambiar nuestro cepillo de dientes? El tiempo estimado para poder cambiar un cepillo de dientes se dice que son más o menos 3 meses. Pero la verdad es que a veces, si nosotros ya vemos que la cerda de nuestro cepillo empezó como a abrirse, ese cepillo ya debemos cambiarlo, porque ya cuando la cerda del cepillo empieza a abrirse, ya no nos cepilla igual que un cepillo nuevo. Se dice que el uso del hilo dental es tan importante como el cepillado de dientes. ¿Eso es cierto? El uso del hilo dental es importantísimo, forma parte de nuestra higiene diaria. Nosotros tenemos que cepillarnos los dientes y usar el hilo dental siempre, todos los días cuando nos cepillamos los dientes. ¿Por qué? Porque las cerdas del cepillo no limpian entre medio de los dientes, entre un diente y otro. Entonces, el cepillo dental forma parte de lo que sería la higiene interdental, entre un diente y el otro. Si nosotros no utilizamos el cepillo dental de manera diaria, siempre queda alojada en la zona interdental placa bacteriana, que al no ser eliminada, son una de las caries más frecuentes que se forman entre medio de los dientes. Por otra parte, ¿recomendás los enjuagues bucales? ¿Realmente sirven? Los enjuagues bucales pueden ser un complemento para la higiene diaria. No es que son indispensables para nuestra higiene, como nosotros podemos decir que el cepillo y el hilo dental lo son. Pero si nosotros queremos utilizarlos para sumar a nuestra higiene, siempre y cuando los otros dos elementos no nos falten, no está de más. Tenemos diferentes tipos de enjuagues bucales, tenemos enjuagues bucales que tienen alcohol y otros que no. Si nosotros los vamos a utilizar de manera diaria en los enjuagues bucales, es recomendable comprar aquellos que no contengan alcohol, porque si lo uso de manera diaria y tienen alcohol, pueden barrer la flora normal de nuestra boca, que también hace nuestras defensas. Pero no es indispensable, simplemente podemos usarlo como un complemento, ya que otros también tienen flúor, previenen de caries, mejoran nuestro aliento, más que nada por gusto, digamos. Pero es importante siempre el uso del hilo dental y una correcta técnica de cepillado. Bien, Vale, para finalizar, la última pregunta que te hacemos, ¿cuál sería la técnica adecuada del cepillado de dientes? Una correcta técnica de cepillado dental sería, siempre, bueno, utilizando el cepillo que anteriormente dijimos, con las características que son las indicadas, colocar siempre nuestro cepillo en nuestro cabezal, con las cerdas a 45 grados sobre la superficie del diente, entre la unión entre el diente y la encía.
y vamos a realizar movimientos horizontales de vaivén avanzando cada dos dientes. Es necesario que nos tomemos el tiempo para cepillar cada diente y poder eliminar de manera correcta la totalidad de la placa bacteriana, que es la causante de todos nuestros males en nuestra boca. Entonces, primero vamos a higienizar toda la superficie externa de nuestros dientes, y una vez que higienicemos toda la superficie externa avanzando de cada dos dientes, vamos a realizar estos mismos movimientos en la superficie de las caras internas de los dientes. Después de realizar esto, vamos a realizar la higiene de las caras masticatorias de nuestros dientes, que son las que nosotros trituramos nuestros alimentos. Y después de realizar esto en la parte anterior de nuestros dientes, para limpiarlos correctamente, vamos a colocar el cepillo de manera vertical. También es necesario limpiar nuestra lengua y nuestras mejillas para eliminar la totalidad de las bacterias que también generan mal aliento, además de la inflamación de las encías y que son causantes de las caries dentales. Vale, muchas gracias por este tiempo, gracias por los tips, por los consejos, la técnica del cepillado de dientes. Para aquellas personas que quieran realizar alguna consulta, ¿dónde pueden encontrarte? Mi consultorio está ubicado en Pasaje Mollineo 339, entre calle Corredón y Llanfunes. Gracias a vos por todo, Lore. No, gracias a vos. Allí pasaba la doctora Valeria Pérez Mastruleri hablando en el día de hoy sobre cómo tenemos que cepillarnos los dientes de forma correcta, cómo tenemos que cuidar la higiene bucal. Recordá lo que ella mencionaba hace un momento, es muy importante cepillarnos los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Acordate de este 3x3. 3 veces al día durante 3 minutos, y también no te olvides de la importancia del hilo dental para que realmente tengamos una sonrisa saludable. Es muy importante cuidar la higiene bucal y es muy importante también poder enseñar y educar a nuestros hijos, a los niños de la casa, que a veces cuando uno es chico no quiere lavarse los dientes, le da fiaca o lo quiere hacer a las apuradas, así nomás y ya está. No, realmente tenemos que dedicarlo el tiempo que esto requiere para que tengamos una salud bucal muy, pero muy sana. Nosotros ahora vamos a ir a una pausa en Fuerte y Vital, pero quédate del otro lado porque tenemos receta de cocina en nuestro próximo bloque. Ya volvemos. ¿Qué hacer si estás en contacto estrecho con una persona con COVID-19? Quédate en casa durante 14 días. No recibas visitas y no compartas mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Estornudá y tosé en el pliegue del codo y evita tocarte la cara. Ventilá tu casa. Desinfectá pisos y superficies con lavandina diluida en agua. Rocía con una mezcla de alcohol, agua y lavandina los elementos de uso frecuente como celular, teclados y otros. Si en unos días tenés síntomas, descarga la aplicación Salta COVID, registrate y aguardá el llamado del personal de salud o comunicate telefónicamente al 136 o 148. En el caso de urgencia por dificultad respiratoria o falta de aire, dolor o presión intensa en el pecho, llama al 911. Juntos podemos detener el contagio. Gobierno de Salta. Pereira Quintana. Somos ese lugar donde tu final de obra encuentra lo mejor de nosotros. La más amplia variedad de productos para que termines tu proyecto de construcción. Revestimientos, pisos, sanitarios, griferías, espejos, aberturas, pegamentos y mucho más. Trabajamos con marcas de primera calidad. San Pietro, Johnson, Ferrum, Peirano, Claucol, Mapei, FB, Roca, Cerro Negro. Encontranos en Almirante Brown 502, Salta, o llamanos al 0387-421-4340. Seguinos en nuestras redes sociales como Pereira Quintana Sanitarios. Pereira Quintana, mucho más que sanitarios.
Construcciones Alfa y Omega. Responsabilidad y seriedad al servicio de la construcción. Realizamos planos de construcción, de remodelación, de relevamiento. Construcción de viviendas de principio a fin. Construcciones Alfa y Omega. Contáctenos al 387-4815-074. Responsabilidad y seriedad a su servicio. Hijas del Rey Makeup y Perfumería. Todo para la mujer en un solo lugar. Tienda de maquillajes, cosméticos, perfumería, insumos de uña, accesorios y bisutería. Todo al mejor precio. Contamos con una gran variedad de productos de belleza y tratamientos. Haz tu pedido al 387-448-8887 o podés visitarnos en Florida 201, Salta Capital. Búscanos en las redes sociales como Hijas del Rey Makeup. Tu consulta no nos molesta. Estudio Contable Encina. Profesionalismo y responsabilidad en el servicio impositivo previsional. Inscripciones, AFIP, rentas, municipalidades, declaraciones juradas todas, IVA, ganancias, bienes personales, liquidación de sueldos, certificados de ingresos, todos los planes de pago. Estudio Contable Encina. Avenida del Bicentenario 58, Oficina 3. Atención de lunes a viernes de 8:30 a 16. Teléfono 3874-103-583. Y aquí estamos de regreso con mucho más Fuerte y Vital. ¿Cómo le estás pasando? Un programa súper completo. Recién hablábamos de prevención, de salud bucal. Y en este último bloque vamos a compartir receta de cocina. Hoy vamos a compartir tres jugos naturales, súper saludables, muy nutritivos para que puedas incorporar en tu día a día. Y esto podemos decirlo que has pedido de ustedes porque nos han llegado muchos mensajes pidiendo más recetas de bebidas saludables, más jugos, más licuados. Así que próximamente también vamos a estar compartiendo más recetas similares a estas, más jugos, más desayunos saludables para que puedan incorporar en su alimentación. Si les parece, vamos a compartir esta receta de estos tres jugos. Uno es de mango, otro es con arándanos y el otro es de maracuyá. Toma nota, prepara ahí tu anotador para que puedas preparar estos jugos y para que puedas incorporarlo en tu desayuno, en la merienda, cuando quieras. Vamos con el video. Bienvenidos a un nuevo video de cocina. Hoy vamos a preparar bebidas refrescantes. Hoy vamos a preparar tres jugos naturales que son perfectos para preparar en horas de la mañana, para mantenernos hidratados y para disfrutar de ese sabor único que nos aportan las frutas. Esos sabores dulces, refrescantes y un poco ácido en algunas frutas. Al combinarlo, hacen que sus sabores se potencien y obtengamos unos jugos que son realmente deliciosos. Para preparar estos jugos naturales vamos a necesitar frutas, vamos a necesitar agua mineral, tu endulzante preferido y vamos a necesitar una licuadora. Y si les parece, comenzamos con la receta. Comenzamos con el jugo número 1, que es el de maracuyá y naranja. Las frutas tropicales son mis preferidas en los días de calor. El maracuyá, o también conocida como la fruta de la pasión, es intensa y muy beneficiosa para la salud. Esta fruta tiene un sabor exótico, ligeramente ácido y muy aromática. Si no conoces esta fruta, es momento que la descubras y que me cuentes qué te parece. Para preparar este jugo en una licuadora vamos a colocar
una taza de maracuyá, que nos aporta una multitud de vitaminas, sobre todo vitamina A, vitamina C y una elevada cantidad de fibra, entre otros beneficios más. Colocamos el jugo de dos naranjas, que equivale aproximadamente a una taza, y ahora colocamos 4 tazas de agua mineral, agua bien fresca. Endulzamos a gusto, yo estoy utilizando 4 sobrecitos de stevia, vos podés utilizar miel, podés utilizar azúcar, lo que quieras. Vamos a tapar y licuamos. Una vez listo, vamos a servir en nuestros vasos. La primera vamos a colarla para quitarle las semillas para aquellas personas que no les guste de esta forma y vamos a decorar con una rodajita de naranja para presentar este refresco. Vamos a servir en un segundo vaso y a este lo vamos a dejar con las semillas así tal cual y les cuento que en lo personal a mí me gusta mucho más de esta manera. Y no se preocupen que las semillas del maracuyá sí se pueden comer. En más, se dicen que estas semillas son un antiinflamatorio y fortalecen la piel. Y miren qué lindo quedaron nuestros jugos de maracuyá y naranja. Anímate a probarlo. Este jugo es súper energético y de fácil digestión. Ahora vamos con el jugo número 2, que es de arándanos y limón. Los arándanos tienen un alto contenido en antioxidantes y tienen propiedades antiinflamatorias. Entre ellos combaten infecciones urinarias y son muy buenos para el corazón, para la vista, para la memoria y es un excelente diurético. Su composición y su valor nutricional son un tesoro para nuestra salud. Para preparar este jugo, lo primero que vamos a hacer es colocar una taza de arándanos en nuestra licuadora. Luego vamos a incorporar el jugo de 2 limones, que equivalen a una taza aproximadamente. Los limones nos van a ayudar a aumentar nuestras defensas, a prevenir la gripe, a prevenir el resfriado. Y ahora vamos a colocar agua mineral, agua bien fría y licuamos. Y ahora vamos a colocar entre 4 a 6 sobrecitos de stevia. Me estaba olvidando de este paso, pero también quiero que sepas que esto es opcional. Y vamos a colocar el resto del agua que me quedó. En total estoy utilizando 6 tazas de agua mineral y licuamos por última vez. Una vez listo, vamos a colarlo y vamos a colocarlo en una jarra para que después sea mucho más fácil de servir en nuestros vasos. Y miren el color de este jugo de arándanos, es tremendo, muy muy rico y además que nos aporta una gran fuente de vitaminas. Llegamos a nuestro último jugo, nuestro jugo número 3, que es de mango y naranjas. El mango tiene una textura muy agradable y su sabor dulce hacen de esta fruta una de las más consumidas en todo el mundo, pero su atractivo no es solamente en lo gastronómico, sino también en sus aportes nutricionales. Los mangos contienen más de 20 vitaminas y otros tantos minerales. Para preparar este tercer jugo, vamos a colocar en la licuadora una taza de mango. Les cuento que previamente lo corté y lo llevé al freezer durante 4 horas aproximadamente para que esta infusión esté bien, bien fresca. Vamos a colocar el jugo de 2 naranjas, que equivale a una taza aproximadamente.
Ahora vamos a endulzarlo. Esto es a gusto, como siempre te digo. Yo estoy utilizando 4 sobrecitos de stevia. Y ahora voy a colocar 6 hojitas de hierbabuena. Por último, colocamos 4 tazas de agua mineral y también podrías colocarle unos cubitos de hielo, que es opcional. Yo no le puse en esta oportunidad porque la fruta que estoy utilizando está congelada y eso hace que este jugo sea muy refrescante. Y solo nos queda por servir y disfrutar de este riquísimo jugo natural de mango y naranjas. Anímate a preparar, esta es una combinación perfecta. ¿Y cuál de estos 3 jugos te dieron ganas de preparar? A mí me gustan todos, pero si tengo que elegir uno en particular, me quedo con el último. Mi preferido es el de mango y naranjas. Solo tenemos que ser creativos y animarnos a preparar nuestros jugos naturales, que son muy refrescantes y son muy fáciles de preparar. Si te animás a realizar algunos de estos jugos, no te olvides de mandarnos tus fotos. Nos vemos próximamente en un nuevo video de Sabor a Pue. ¿Y qué te parecieron estos 3 jugos naturales que además contribuyen a tener una muy buena hidratación, a prevenir cualquier tipo de enfermedades, a mantener nuestro cuerpo sano, a incorporar diferentes tipos de vitaminas, hierro, potasio, entre otras bondades más que nos proporcionan las frutas? Si quieres ver nuevamente esta receta con su paso a paso, podés mandarnos un mensaje al WhatsApp que está aquí abajo en el pie de la pantalla, 3872-2033-31, ese es nuestro punto de contacto, así nos pedís el link y nosotros vamos a enviarte para que veas nuevamente esta receta de estos 3 jugos naturales. Nosotros no tenemos que despedir, hemos llegado al final de este programa de Fuerte y Vital, fue un placer poder acompañarlos durante estos 30 minutos, nos despedimos y nos reencontramos la próxima. Muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por acompañarnos y gracias por cada uno de sus mensajes que siempre los leemos. Nos vemos la próxima. Un beso muy, pero muy grande. Que Dios te bendiga. Chao, chao.